dos ciudades, dos equipos y una pasión común. El fútbol corre por las venas de Inglaterra y eso queda bastante claro en un enfrentamiento estelar como el de hoy. Manchester City-Arsenal. Buenas noches desde el Etihad Stadium. Estamos en Manchester con muchas ganas de ver el partido que está a punto de arrancar. Miguel Ángel Román y DJ Mario se lo vamos a contar desde la cabina de retransmisiones. Aquí les traemos otro encuentro de la Premier League. Ya vemos al Manchester City que intentará vencer al Arsenal. Por fin el gran día, Miguel Ángel. No sabe las ganas que tenía de ver este partido. Ya conocemos a los 11 protagonistas del Manchester City. Ederson estará bajo palos. Por delante, Rubén Díaz liderará la defensa junto a Kanji en el eje de la zaga. Bernardo Silva desplegará todo su fútbol junto al croata Kovacic por el medio. Y Haaland será el hombre gol que toda delantera necesita. Esta es la alineación del Arsenal. Gabriel ocupará la defensa con el francés Saliba en el eje de la zaga. Más adelante estará el noruego Odegaard junto a Declan Rice, que controlará la médula. Y arriba un solo punta para hacer daño entre la defensa rival. A ver si les basta. Esto está en marcha. Saca de centro el Manchester City. Havers. Balón milimétrico de Havers. Y todo acaba en nada. Buena posición para el centro. Ahí está De Bruyne. Muy firme en esa acción. Tiene varias opciones de pase. Doku. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Gran para sin grandes complicaciones. Ese toquecito con esa picadita ha despistado a todo el mundo. Aborta el ataque. Mario, tengo muchas ganas de saber si hoy Haaland va a hacer una de sus meditaciones. Es un jugador muy fuerte. De hecho, gracias a su fuerza, suele ganar la mayoría de balones divididos. También aprovecha muy bien su cuerpo para proteger el balón, por lo que es difícil de parar, sobre todo cuando coge velocidad. Interrumpe esa jugada que prometía. De Bruyne avanza acompañado. Jeremy Doku. Doku está muy cerca. Su meta saca la bola de ahí. Sacará de esquina el City. La cuelga la olla desde el córner. Asegura el balón con las manos. Jurrien Timber. Thomas. Odegaard. Y la para como mandan los cambios.
lanza el córner al centro. Saca las manos y la atrapa. Mateo Kovacic. El City pierde el esférico. Arma el ataque y tiene apoyo. Ese pase no se puede desperdiciar. Menuda pérdida de De Bruyne. Ahí está Saka. Y chuta. Leyó bien la jugada, despejó eso de ahí. No dan tregua a la salida. Martin Odegaard. Estaba donde debía estar. Buena intervención. La va a poner en el centro. Se interpuso y aleja el peligro. Suena el run-run en el estadio con este contragolpe. Sabio. Haaland. Haaland se hace un lío y pierde el balón. Bukayo Saka. Muy acertada esa entrada. Saque de banda. No se arruga en esa entrada. Jeremy Doku. Ojo al contragolpe porque van a dar con todo. ¡Atención! ¡La va a tener! ¡Menudo paradón acaba de hacer! Ederson. Evitó que ese pase llegara a su destino. Cabalga hacia la portería. ¡Gol, gol, 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 gol! Inauguran el marcador. Muy buena definición desde el área pequeña, desde esa distancia no se puede fallar. Y así ha sido. Pone en juego el balón el Manchester City, que no debe bajar los brazos. De Bruyne. Supera la defensa elevando la pelota. Acude al cruce con seguridad. Se activan al contragolpe y puede haber peligro. Si consigue materializar esto. ¡Gol, gol, 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 gol! Uno más. No se cansan de marcar. Le hemos repetido el gol y la verdad es que ha sido un contraataque prácticamente perfecto. Y el disparo ha sido espectacular. Qué ida de olla, ha golpeado el balón como si le fuese la vida en ello. Y eso que podía tirar a colocar. No me sorprendería que hubiese abollado la pelota. Con este ya se pone 2-0. Allá va, rumbo al gol. La puede tener ahí. Atención con ese balón suelto. Y es gol. Gol, 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 gol.
que pudo para salvar ese remate. Y aquí está la jugada del gol. Seguramente muchos aficionados estarán culpando al guardameta por permitir ese rechace, pero para mí es una parada sensacional. Simplemente, oye, no le sonríe la suerte y ese balón le cayó al rival. Una pena. Tras este tanto, 2-1. Jurrien Timber. Llegamos al descanso en el Etihad. Cuando Martin Ødegaard tiene el día es imparable y parece que el noruego hoy está inspirado. Ha sido una amenaza constante para el equipo rival. Un gol puede parecer poco, pero ha tenido muchas ocasiones y algunas bastante claras. Una actuación muy sólida, la verdad. Se reanuda el partido, un gol de ventaja para el Arsenal en la segunda mitad. No se puede dar el partido por cerrado. Jurrien Timber. Juega Merino. El centro no sale, lo bloquea. Balón que acaba fuera tras ese desvío. Cambio de cromos en el Manchester City. Y continúa con el centro. Tiene pases a su disposición. Jeremy Doku. La tiene Haaland. La puede colgar. ¡Cuidado! ¡Uy! Esto pinta muy bien. Mikel Merino. Calafiori. Sterling. Merino. De Bruyne. Mira, jugada ofensiva. De Bruyne recibe el centro. Saliba bloquea el disparo con el cuerpo. Decide no jugar el balón al área. El balón ha cambiado de bando. Pretender incomodar al rival. Sterling con el esférico. Buena posición para el centro. La toca Saka. Avanzando. Buen trabajo. Saca la coloca en el área. Y se va el cabezazo. Avisan desde el saque de esquina. Espectacular. Estaba bien hecho, pero no les ha salido. Rubén Díaz. Akanji. El Manchester City busca la portería rival.
Miden muy bien los tiempos y esa entrada agresiva. Mide ensordecedor en la ha puesto sus ojos en la portería. Entrada perfecta que acaba con el peligro. Haaland. Grealish. El Manchester City dispondrá de una falta. Entramos ya en la recta final del partido. 20 minutos más y se acabó. Bukayo Saka. El equipo que atacaba ahora defiende. Pelota para Grealish. Mucha clase a la hora de barrer balones. Puede pasarla y evitar líos. El contraataque promete. Regatea como si no costara. Bukayo Saka. ¡Gol! Del Arsenal. Parece que ha sacado toda su artillería hoy. Aquí vemos repetido el centro que ha sorprendido la defensa. Estaba claro que no podía fallar desde tan cerca. Lo tenía muy fácil y marcó a placer. Reanudamos el partido con 3-1. Guardiola. Bernardo Silva. Foden. ¡Qué maestría para romper líneas! Foden la para, pero el rechace. Corner para el Manchester City. Van a buscar la jugada desde abajo. Fantástico pase hacia atrás. Tapa el remate y ocasión perdida. Buena anticipación para despejar el centro. Trossard. Pelota que roba el City. Pelota para Grealish. Haaland en posición. Y atrapa, acuna el balón en sus brazos. Acaba el peligro. Trossard. Se lanza por la pelota. Tira, tira, que te lo pide pinchada. Y la despeja evitando el peligro. Odegaard. Saca, sigue adelante, es una muy buena ocasión. No, demasiada potencia. Desde ahí tiene que ir entre los tres palos por lo menos. Se produce un cambio en este momento. Substitution for Arsenal. Coming off the pitch, number 2, William Saliba. To be replaced by number 17, Alexander Zinchenko. De Bruyne. Grealish. Bernardo Silva. La tiene Haaland. Increíble. Se le fue. Quiso ajustar y se le fue. Odegaard. Qué valentía para robar el balón. Nadie le para. Cuidado. Aleja la pelota de la zona de peligro. Pelota para Kovacic.
bloquea ese centro muy bien. El partido termina aquí. Los Gunners se llevan a victoria. Un resultado muy contundente fruto del trabajo de todo el equipo y de la eficacia de Garapuerta. Vemos a Martino de Gar, aunque fue un poco presuntuoso por mi parte, creo que ha terminado el partido. Hoy le ha salido un partido redondo, victoria del equipo, y él ha sido uno de los protagonistas del partido con ese gol que ha marcado.